quizás los niños llegan a la escuela por medio de su propio vehículo, pues ellos son propietarios de sus marranitas. Ellos traen sus útiles, traen a sus compañeritos, cada uno utilizando su marranita. Cuando llegan, sencillamente se parquean a un lado, la dejan allí hasta terminar la jornada escolar. Eso nos muestra también la utilidad que tiene esta vía para cada uno de los niños y para toda la comunidad educativa. Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar la clase relacionada con las partes de un cuento. Los computadores llegaron aquí y cambiaron el mundo de los niños, pues ahora ya son clases mucho más didácticas y ellos se divierten mucho. Con ese programa vamos a aprender entonces las partes del sistema circulatorio, ¿cierto? Listo. Desde que llegaron los computadores a mi escuela tengo un motivo más para venir a estudiar en mi marranita. Aparentemente la Escuela Santa Elena es una institución educativa de difícil acceso, sin embargo estamos rodeados de canales de comunicación. No solamente las vías férreas por donde los niños todos los días se transportan en sus marranitas, también tenemos a nuestra espalda el río Cauca. Pero ahora tenemos una nueva herramienta para comunicarnos aquí, que son las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC.